vamos a hablar de un tema que se conoce como Etz Hadaat Tovera, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es este asunto tan misterioso, tan llevado y traído por todas las creencias, religiones, pensadores, filósofos, educadores? Todo el mundo habla algo acerca de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vamos a hacer un ensayo para tratar de aclarar un poquito y ayudar a tener claro qué es este concepto. Y es una realidad que nos aborda a todos. Entonces, vamos a hablar de este tema. Entonces, para ello, quiero compartir un material que tenemos aquí. Así que vamos a leer. Este material lo pueden bajar del blog. Abajo va a estar el link. Vamos a ir subiendo todos los ensayos que hacemos en este canal. Lo vamos a poner a disposición en un blog para que pueda la gente bajarlos, imprimirlos y releerlos, ¿verdad? Así que para poder entender mejor qué es este asunto del árbol del conocimiento del bien y del mal, hay que entender primero qué es el árbol de las vidas. El árbol de las vidas es, en hebreo se dice Etz Hayim. El árbol de las vidas está en plural, no está en singular, en plural, vidas. Se puede definir como el conjunto de emanaciones cósmicas que emergen desde el Ein Sof, desde el Creador mismo, desde su núcleo, y que constituyen la voluntad limitada del Creador. ¿Y por qué se dice voluntad limitada? Porque los mundos, al ser creados y al tomar forma, quedaron limitados. Y todas las existencias, todo lo que tiene vida, chispa de vida y existe, se desprendió del infinito, del Ein Sof. Pero desde el momento en que se desprende, deja de ser infinito, deja de ser ilimitado y se convierte en un grado limitado de la creación. Por lo tanto, cuando hablamos de la voluntad limitada del Creador, nos estamos refiriendo a los mundos que fueron creados y que se desprendieron desde el origen mismo, de la esencia misma del Creador. Y aquí es donde comienza toda esta historia del árbol del conocimiento del bien y del mal. En un principio, Borei Olam, Ishtabaj Shemo, esencialmente era uno, no había otra creación aparte de su existencia. Pero en el momento en que sube en el Creador el deseo de crear, de esto hay muchos relatos, mucho midrash que dice que las almas le solicitaron bajar al mundo porque querían rectificar y querían experimentar los placeres y degustar los placeres de tener una vida independiente a la del Creador. Eso es lo que dice el midrash. El midrash del Zohar, por supuesto. Entonces, el Creador, que es el emanador de todo lo que existe, él es el único que no ha sido emanado por nada. Él es una superinteligencia, una supraconciencia de la cual depende todo y él no depende de nada. Ha sido eterno, es eterno, será eterno, no puede ser envasado, no puede señalarse, ahí está, ni tampoco se puede decir ahí está sentado en un trono, porque eso rompe los paradigmas. Todos esos son metáforas que hay que interpretar y hay que comprender y hay que revelar, sobre todo. Entonces, en el momento en que el Creador emana, hay otra existencia aparte de él, y antes lo que era uno se vuelve dos. Y si hay dos, el uno está frente al otro y se vuelven opuestos. En la existencia unitaria estaba el árbol
de las vidas, Etzahaim, pero cuando aparece otra creación, aparece otro árbol opuesto que se llama Etzadat Toberra, que está en completa oposición, formando un equilibrio de este mundo que se volvió dual. Y el Arizal escribe en sus escritos, y también Rabbi Yehuda Ashlag, en la memoria, explica en sus escritos, en sus explicaciones de Ezer Sefirot, de las 10 Sefirot, hay un documento que se llama Ezer Sefirot de Rabbi Yehuda Halevi Ashlag, donde explica cómo el Creador en su núcleo se contrae y forma un círculo perfecto en donde los mundos van a ser creados. Ahí, en ese círculo, solo existía la esencia de los mundos no habían sido creados. Y el Zohar dice que ahí había un humo que se llama Kutra Begulma, o sea, un humo que era la materia prima de todo lo demás que se iba a surgir como los mundos. Allí estaba la esencia de todo lo que iba a ser vida. Estaban las almas, las chispas, los mundos, todo lo que tiene vida estaba ahí en ese círculo. Y luego, desde ese círculo se emite un rayo de luz que se llama Laor Pashut, la luz simple, y crea otro mundo que es una copia de este círculo que se llama Adán Kadmón. Adán Kadmón es el hombre primordial. Pero es un mundo, en su interior hay mundos de mundos en forma infinita. Y en este mundo es creada el alma del primer hombre, pero esta alma recoge todas las chispas, todas las almas, todas las chispas de vida de todas las creaciones. Y recoge todas las esencias y las unifica en una sola alma que se llama Adam, el primer hombre, Adam Arishon. Esta alma estaba constituida con la materia prima de todas las almas. En Adam estaban todas las almas, todas las chispas de vida que antes estaban insertadas en el Creador. Y esta alma del primer hombre se conectaba con este mundo del círculo a través de 613 luces supremas, 613 conductos de luz. Y es insertado en un mundo llamado el Olam Haba, pero en este mundo ya existe la dualidad, ya existen los opuestos. Entonces, para que haya equilibrio en este mundo, están los dos árboles. En el centro del Gan Eden está el árbol de las vidas, Etz Haim, y también, dice el relato, se encontraba Etz Hadaat Tovera, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no estaba ahí con la intención de hacer daño, sino con la intención de producir equilibrio en ese mundo de la dualidad. El hombre, el primer hombre, tenía que comer primero del árbol de las vidas. Será la misma. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que solamente comerás del árbol de las vidas. Pero el hombre desobedeció. Y el hombre, antes de comer del árbol de las vidas, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como no tomó la medicina y el antídoto, que era el árbol de las vidas, no tenía inmunidad y por lo tanto su alma se contaminó y se quebró en 613 pedazos. Esta es la metáfora de lo que pasó con el alma de Adán. Estas 613 luces que conectaban el Adán Kadmón con el mundo del círculo donde está Kutra Begulma, la esencia divina y la esencia de todas las chispas de vida, pierde su conexión con el núcleo y se queda aislado de la luz del Creador porque contaminó su esencia comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no debía comer primero, sino que primero debía comer del árbol de las vidas. Y al contaminarse, su alma se rompió en 613 pedazos y se degradó y comenzó a degradarse y comenzaron a caer las chispas de esa alma primordial que eran 613 partes que son potencia. No son un número cerrado, sino potencia.
cada parte de estas comenzó a multiplicarse y cada parte multiplicada comenzó a submultiplicarse y se fueron esparciendo estas chispas hasta volverse un asunto, hasta degenerarse el asunto y volverse imposible para el individuo en forma particular unificar todas estas chispas que se habían disgregado. Esto se le llama Shevirat HaKelim, la explosión de los recipientes, ¿verdad? En la ciencia de la Kabbalah. Entonces el hombre se encuentra desconectado de Adán Calmón y entra en los submundos, y entonces hay que crear esos mundos. Y como se aferró al árbol del conocimiento del bien y del mal, también este es un árbol que emana fuerzas, y así como el árbol de las vidas tiene 11 sefirot, así el árbol del conocimiento del bien y del mal también tiene en su interior 11 sefirot, y es una réplica exacta del árbol de las vidas. Así que Etzadat Toverá es una réplica exacta del árbol de la vida, pero en negro. Y entonces aparece el mundo de los opuestos. Y entonces aparece el relato bíblico del cielo y la tierra. Bereshit, bara Elohim, et ha-shamayim ve-et ha-aretz. O sea, et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Los cielos y la tierra, los opuestos. También el ser humano está constituido en forma opuesta. En forma separada tengo un opuesto que se llama Eser Kenegdo, la ayuda opuesta, mi mujer. También el cuerpo está en oposición del alma en sí, en la esencia misma del individuo tenemos la oposición, es el cuerpo que es impuro. Él necesita trabajar para purificarse todos los días, en cambio el alma es pura. Entonces tenemos un mundo de opuestos. Y esta también es la eterna metáfora de la rosa y las espinas. El árbol de la vida es llamada la rosa y el árbol del conocimiento del bien y del mal es llamado las espinas. Y esta es la metáfora de la pureza y de la impureza. Y esta es la metáfora del odio y de la muerte. Y esta es la metáfora de la vida.